Alfredo García Hernández, empresario de aparatos ortopédicos, colocó mantas afuera de sus tiendas para anunciar la clausura de sus negocios ante las constantes extorsiones por parte del crimen organizado. Harto de las presiones de una célula criminal, García Hernández decidió cerrar sus tres negocios, Uniorto, Ortocentro y SOS, y colocar mantas con los siguientes mensajes: cerrado por la inseguridad, me están extorsionando y me están extorsionando, auxilio señor gobernador, auxilio derechos humanos. Las mantas fueron colocadas ayer al mediodía en sus negocios de la avenida Orizaba y Jalapa, en esta ciudad. Por la noche, convoys de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Policía Estatal acreditable implementaron un patrullaje intenso por la zona norte y este de Jalapa, con torretas encendidas y a baja velocidad, buscando posibles sospechosos. Allegados al empresario ortopédico señalaron que la delincuencia le arrebató al empresario su Mustang blanco y que además obtuvo una fuerte cantidad de dinero, razón por la que Alfredo García optó por cerrar sus negocios y huir del estado. A través de redes sociales, Anel García Yeo, hija del empresario, publicó hace un par de días una fotografía donde se veía acompañada de su padre. Solicitaba apoyo para su localización y relataba que el empresario había sido levantado la noche del viernes 17 de enero. Representantes de las cámaras empresariales de Jalapa ya se habían quejado en ruedas de prensa de que los asaltos, extorsiones y visitas de la delincuencia organizada se estaban incrementando en los últimos meses,